Carlos, ¿qué estás haciendo? Arán, estoy... Las placas de carbono. Clavando algo. Arán, placas de carbono. Las niñas bonitas de todas las marcas. Creo que las zapatillas donde todas las tecnologías pasan. Y creo que es donde las marcas desarrollan más el I+D, sobre todo porque lo vemos en los corredores de élite y a fin de cuentas porque son las zapatillas de rendimiento. Las para que se llevan los récords. Esas, las zapatillas que se llevan los récords. Y hoy te voy a dar, os vamos a dar, las 5 mejores de esta categoría. Venga. Así que, la primera de todas. Mira, justo estaba haciendo el tonto. Dale gas. Son estas Adidas Adizero Adios Pro 3. Esta zapatilla esta mañana estaba, hemos compartido unos kilómetros con ella, justamente hoy que grabamos el vídeo. ¿Qué tiene de especial y por qué está en este ranking? Una, yo creo que por el compuesto, el Lightstrike Pro, porque aquí hay algo que te da, por un lado, un tacto muy amable. Si no fuese por los, ahora hablaré de estos Energy Rods, tendríamos una zapatilla muy cómoda de entrenamiento. Pero esto, combinado con esto que hay aquí en su interior, que son estas varillas de carbono, ya sabéis, que llegan hasta los metatarsos y que en esta versión se ensancha hasta la zona del talón también con una especie como de tirador, con lo cual tenemos una placa prácticamente completa. Tenemos un combo de reactividad y al mismo tiempo amortiguación. Juntamente con una zapatilla súper ligera, si hablamos de, ahora hablaremos de pesos, pero es que estas Adidas Adizero Adios Pro 3 está rondando los 230 gramos. El compuesto tiene gran culpa de ello, pero también lo tienen materiales como en el upper, que en esta versión se ha renovado. Sigue teniendo un material que quizá no es súper cómodo, creo que hoy hablaremos de alguna zapatilla que cuenta con un material más cómodo, pero si hablamos en términos de ventilación y transpirabilidad y un ajuste ceñidito, esta quizás es una de las zapatillas. Además de ello, para aquellos que os quejabais en antiguas versiones que no era una zapatilla estable, ahora se ha ensanchado. Fíjate que si os la pongo así, el perímetro del upper incluso sobresale. Y aquí en la parte delantera se nota rápidamente. Con lo cual, si es un corredor, que yo creo que lo tienes que ser técnico para sacarle el provecho a esta zapatilla, lo vas a percibir todavía más. Son zapatillas que no son baratas, ahora ninguna de las que hoy te vamos a presentar. De hecho, esta zapatilla está en 250 euros, 6 milímetros y medio de drop, que alguno lo va a notar más, alguno lo va a notar menos, por lo que está claro que esta zapatilla está hecha para los días rápidos. Media larga distancia, yo creo que es ahí donde saca su mejor potencial. Si buscas corta distancia, tienes las Takumi Sen, que tiene un perfil algo más bajo, pero sí, la misma tecnología en la media suela y en la suela con el caucho Continental, en algunas de las partes, que fíjate que es un neumático prácticamente como de un Fórmula 1, que a nivel de tracción yo no le puedo poner apenas pegas. Arán, primera opción. ¿Qué ha pasado aquí, Carlos? Ratoncito Pérez. ¿Qué ha pasado? He hecho una mordedura. Creo que Adidas, si no me equivoco, ¿se la ha comido, qué? También ha hecho cortes. Fíjate, va haciendo cortes para bajar un poco el peso de la zapatilla. La espuma siempre o habitualmente es lo más pesado. Pues aquí con varios cortecitos lo que ha conseguido es eso. Venga, pues yo te voy a... ¿La tienes o no? Yo te voy a enseñar. ¿Qué me vas a enseñar? Seguramente la competidora number one de las que tienes en la mano, que son las Alpha Fly Next por ciento 2. La zapatilla que ahora mismo es la más rápida del mercado. Sí, si miramos en élite, bueno, según Kipchoge, es la más rápida del mercado, ¿vale? Zapatillón, obviamente un precio que se lo merece, 300 pavos, es decir, no todo el mundo las podrá adquirir, aunque yo las veo mucho en los pies de la gente, es decir, 300 euros, 250 gramos, curiosamente sí que son las más pesadas dentro de las 6-5 que tenemos aquí, ¿vale? Y 8 milímetros de drop, un drop algo más alto. La zapatilla, la propuesta de carbono, de las propuestas de carbono, te diría que la es más rara, la más galáctica, la más astronauta, la experiencia más rara que puedes experimentar cuando te pones algo en los pies serían estas zapatillas. ¿Por qué? Una zapatilla que te metes en los pies y dices, hostia, ¿qué llevo? Es decir, hostia, blanda, muy blanda por un lado, luego estos AirPods que son algo raros cuando te los pones e incluso notas el escalonado, ¿no? De la transición. Correcto. Es decir, hay que correr, creo que técnicamente muy bien para aprovechar algo tipo así. Obviamente estamos hablando de un nicho muy pequeño del mercado que puede correr a ritmos de lo que se merece estas zapatillas. Un poco por partes, pues deciros que el collar es de esos que cuestan de meter, es decir, esto flexa, es poco elástico, así que para calzarlas requiere... ¿Tiene un empeine ancho o alto? Sí, yo os diría que requiere de unos minutillos, ¿vale? No voy a salir rápido, ¿vale? Luego tiene este Atom Knit,
que es un upper súper minimalista, de hecho es transparente, ¿vale? Obviamente muy, muy ligero, pero que dentro de lo que ofrece y la ligereza que tiene, la verdad es que tiene unas, bueno, unos, una manera de tejer esta zona del upper con materiales más resistentes, muy transpirables, así, poca protección, sobre todo quizá en la zona de los dedos es donde más tenga protección. También, curiosamente, sí que incorporan un clip algo más firme en la zona del, ¿vale?, del calcáneo, ¿vale?, para fijar esta zona aquí. Perfiles altos, como podéis apreciar. Zoom X. Zoom X muy blandito al tacto. Se puede apreciar la placa en esta zona media, incluso se ve en esta parte inferior. Diseños astronauta, como os he dicho, y también con la zona esta de los AirPods en la zona delantera. Algo, eso sí, más protegida, más ancha también, como podéis ver aquí. Porque creo que es a nivel de estabilidad es una tarea pendiente para, vale, muchas de ellas, tienen que ir mejorando, también aumentando en caucho en general, y como podéis ver, imposible, no sé. Que no flexa, sé, Arán, no flexa, algunos se preguntarán así rápidamente, ¿por qué no habéis puesto a la Vaporfly Next? Básicamente porque creemos que en media a larga distancia esta se comporta un poco más estable, ¿vale? La Vaporfly sí que es cierto que es una zapatilla algo más exigente. Y simple y a modo cuentas, porque creemos que la Alphafly, oye, dentro del carbono, a día de hoy, siempre que vemos maratón, yo creo que es una gran opción para muchos corredores, pero sobre todo aquellos que seáis capaces, obviamente, pues yo que sé, de meterles a lo que sí se merece. Yo creo que es una zapatilla, Arán, que hay que estar por debajo de las 2.55, me la voy a tirar el triple, 2.55 para calzarlas. Mínimo, te diría. Mínimo. Es decir, a correr a ritmos de 3 altos, una maratón. Mínimo. Arán, tú hablabas de una propuesta, venga, extraterrestre. Yo te hablaré de una propuesta también extraterrestre, pero que a nivel de fit y de sensación, creo que Saucony en ese ámbito va ganando muchos adeptos. Porque las Endorphin Pro 3 son unas zapatillas que, evidentemente, fíjate que cuentan con la placa, la caza, con toda la tecnología de la marca, etc. Pero cuando te las pones, la verdad es que es una zapatilla un poco más cómoda, o a mi punto de parecer, incluso que las Adidas o que incluso que las propias Nike. Más que las Nike seguro. Sensaciones terrestres, es decir, más una zapatilla convencional. Eso es. Media suela también rozando los 40 milímetros. Todas ellas son aptas para competir. No tenemos ninguna de esas de más de 40 milímetros. Zapatilla que lleva media suela con el Power Run PB, igual que las Endorphin Speed. Tacto. Yo creo que solo con el sonido ya os podéis imaginar un poco el material. Y blandito. Blandito, la verdad es muy agradable. Incluso yo, entrenando muy suave, es una zapatilla que he percibido cómoda, que muchas veces con las de carbono no sucede. Entrenar con ellas a diario no os lo recomiendo, pero ni con esta ni con ninguna de las que hoy os presentamos, porque el carbono, a mí personalmente, en la zona de la planta, me termina incomodando y molestando. Y es muy exigente a nivel de muscular, etc. Tendones, musculares, etc. El upper rejilla, que yo al principio digo, parece esto una malla de pescar, ¿no? Y de hecho, lo parece. Los colores también, os pueden gustar más, os pueden gustar menos, pero lo que está claro que Saucony ha priorizado la transpirabilidad del pie con este tipo de materiales. Esta es Endorphin Pro 3, zapatilla de 250 euros, 8 milímetros de drop y peso de 204 gramos. Una suela con el caucho XT900, donde vemos la placa en el interior, ahí lo podéis ver. Y una zapatilla, eso, media larga distancia también, corta distancia os puede funcionar también. Yo creo que si sois un corredor que con la Speed, oye, os quedáis cortos, pues esta para competir, seguramente la Speed para muchos ya es la opción de entrenamiento y competición, esta es un poco más exigente y para llegar a ese punto extra de rendimiento que Saucony te propone con su modelo top. Venga, vamos a la casa japonesa con estas Asics Metaspeed Sky Plus, ¿vale? Una zapatilla, ya sabéis que también hay la versión Edge, ¿vale? Distintas modalidades, estilos de correr, ¿vale? Modifican un poco perfiles, drops, buscando cadencia, buscando longitud de zancada. Eso es. Yo obviamente me quedo con las Sky, ya sabes, soy pierna larga, ¿vale? Entonces, modelo, la propuesta más rápida de la casa japonesa, un modelo que la verdad es que ya en la primera versión nos gustó mucho, nos impresionó, y con esta versión 2 siguen mucho en las líneas, ajá, ¿de acuerdo? Pero han modificado un poco las geometrías de la placa, las geometrías de la media suela. Retoques en el upper, ajá, ¿vale? Retoques en el upper, pero la suela se mantiene prácticamente igual a la primera versión.
Cordones, eso sí, modificados. Fijaros cómo son unos cordones bastante característicos, obviamente, con estas hendiduras. Muy tipo AlphaFly, ¿eh? Ahora. Muy tipo AlphaFly. Para que no perdamos tensión en carrera, ni desabrochen, etcétera. Obviamente estamos hablando de minimalismo, es decir, upper muy minimalista, con unos materiales pues un poco que juegan con el mismo ADN de lo que hemos visto hasta ahora. Lengüeta también muy minimalista. Pero en este caso, bueno, pues acolchados algo generosos respecto a los otros modelos. También nos sorprende que están en 200, lo he leído antes, 205 gramos, es decir, de las más ligeras de la comparativa. Más ligeras. Y con una media suela que nos gusta, porque es más firme seguramente que muchas de ellas, pero la verdad es que es impresionante cómo aceleran, ¿no? cuando aprietas ritmo, cuando le das, ¿no?, gas. Flight Foam Turbo. Y también, bueno, pues una opción muy, muy interesante para competir a eso lo que decimos, a 2.45 en maratón, es decir, ritmos realmente exigentes. Sí, porque entrenando fácil no es una zapatilla cómoda, ya os lo adelanto. No, de hecho, el upper es de estos, bueno, pues que seguramente no son de los más agradables, como os he dicho, pues Saucony. En este caso, pues, bueno, para lo que son, para competir. Como bien mencionabas, Aran, tenemos la Edge Plus, que la única diferencia es la posición de la placa. El drop, que aquí tenemos 8 milímetros, en la Sky tenemos 5 milímetros, la posición de la placa de fibra de carbono y básicamente, que esta, como nos comentaba, esta es para un corredor que mantenga un poco más la cadencia con el paso de los kilómetros. Esas son preferencias para cada uno de vosotros. Y la última, venga, y no menos importante, Aran. Además con diseño guapo. Diseño guapo. Y son estas, mira, os las voy a poner ahí, New Balance Fuel Cell Supercom Elite 3. Y muchos diréis, Carlos, ¿por qué no habéis puesto la 2? Pues mira, fijaros, porque esta nos llegó hace 2 semanas, la hemos podido ya probar un par de veces y evidentemente porque creemos que, siendo la sucesora natural, oye, valía la pena tenerla aquí encima. Y además de ello, con la versión de Nueva York, que yo creo que le da un punto de glamour, un alma distinta. Vaya, luego ni igual se han cagado ahí, ¿eh? De una zapatilla que además de ello ha cambiado respecto a la versión número 2, mantiene un poco el fuel cell, el tacto este. Aquí sí que tenemos bastante una zapatilla blanda. Nada que ver con las Asics, por ejemplo. Y como gran novedad tenemos, uno, cómo se ha fabricado la placa con una ondulación muy distinta y con la tecnología, fijaros en el interior, Energy Arc. Y es que fíjate que hay un surco prácticamente transversal que cruza toda la suela, que lo que hace es, o al menos lo que propone la marca, es que almacena un poco cuando pisamos la energía en su interior y eso, oye, favorece un poco más el retorno. Recordar que esta línea Supercom tenemos 3 modelos, la Pacer, la Trainer y la Elite, que es esta, ¿vale? Upper, de estos tipo calcetín, te va a gustar más, te va a gustar menos, yo soy más partidario quizá del que teníamos en la antigua versión, pero eso sí, un tacto o una media suela, que yo creo que ha ganado en estabilidad en esta parte trasera. Sigue siendo una zapatilla cómoda para largas distancias, yo creo que es donde mejor se mueve esta zapatilla, sin ningún tipo de dudas, y New Balance tiene aquí una zapatilla interesante de 240 euros, 4,5 milímetros y medio de drop y unos 230 gramos de zapatilla. Gran. Pues nada, oye, para los rápidos. Para los rápidos. Selección para los rápidos. Quizá yo diría que esta y la Saucony son las más cómodas. Para mortales. Sí, para mortales. Si quieres una placa, para mortales tienes estas dos alternativas. Las otras tres sí que es cierto que son exigentes. Exigentes. Y lo notas desde el primer momento. Desde que te las cazas, notas que son exigentes. Tal cual. Solo aptas para los más rápidos y hacernos caso. Si vas a 4 horas en maratón, seguramente ninguna de estas te va a servir. Hay otras opciones que irás más cómodo, más protegido, menos dolores, porque he visto cada barbaridad final de este maratón con algunas de estas. Tiene unas pronaciones que el tobillo toca el suelo. Aran, bueno, vosotros, ¿tenéis más o pondríais alguna otra alternativa en este top 5 de zapatillas con carbón? Estoy convencido de que más de uno apostará por otras marcas y queremos saberlo. Eso es lo que nos gusta. O sea, Aran, nos vemos ya en la próxima. Tenéis la review completa de todos estos modelos en nuestra página web, en roadrunningreview.com. Así que, Aran, gracias. Oye, tío, un placer como siempre compartir minutos a ti, Carlos, delante de las si cámaras. A ver si me das una de estas para adelante. Te las mando. Venga, vete para allá, tío. Venga, adiós.